Luis había estacionado su Modelo 3 en una calle en la ciudad de Nueva York cuando un accidente loco activó su modo centinela. El conductor de un Toyota aparentemente pensó que un autobús escolar iba demasiado lento y decidió adelantarlo. En el proceso, el Toyota chocó con la parte delantera del autobús y volcó. ¡Wow! Parece sacado de una película. Cuando Luis regresó a su automóvil, todo estaba limpio, por lo que no sabe nada más sobre lo que sucedió. De hecho, es difícil saber exactamente qué causó la colisión. Parece que el Toyota cruzó una línea sólida al pasar el autobús, luego el autobús se movió hacia la izquierda y los dos vehículos chocaron. O tal vez el Toyota simplemente se acercó demasiado al espejo lateral del autobús. De cualquier manera, tenemos que creer que el conductor del Toyota fue encontrado culpable. Deja tu teoría en los comentarios y veremos si podemos encontrar más información y proporcionar un seguimiento en un próximo episodio. Robert conducía su Modelo S Performance con sus dos hijos camino al centro de servicios para personas sin hogar de su iglesia. De repente, el conductor de un Dodge Charger no respetó una señal de alto y provocó una colisión con un Toyota Highlander. El conductor del Toyota era un hombre mayor que fue llevado en una ambulancia. El conductor del Charger no parecía muy feliz cuando Robert le dijo que su Tesla había grabado todo. Robert proporcionó su información a la policía y envió una copia de las imágenes de su cámara Tesla al hijo del conductor del Toyota. La policía aún no se ha puesto en contacto con él. Robert le envía un saludo a sus hijos Bobby y Max. Eli estaba esperando en la fila de un banco para un servicio de ventanilla cuando la mujer que conducía un Nissan delante de él dejó caer algunos papeles. Ella se inclinó para recogerlos, pero terminó cayendo de su auto y el auto comenzó a rodar hacia una autopista llena de tráfico a 80 km por hora. Eli salió rápidamente de su auto y persiguió al Nissan. Logró detenerlo justo cuando iba a ingresar a la autopista y estuvo a punto de ser golpeado. Salvó su auto y muchos otros de una situación potencialmente horrible. Eso es ser un héroe. La mujer estaba bien y le agradeció a Eli con un gran abrazo después de la épica salvada. Más tarde, Eli recibió una carta de su banco agradeciéndole por salvar el auto y crear un gran recuerdo para el personal. Incluso incluyeron una tarjeta de regalo para una cafetería local. Eli es el verdadero MVP de esta semana. Albert estaba conduciendo su Modelo 3 en el carril central del Belt Parkway alrededor de las 3 de la madrugada cuando el conductor de un Infiniti se acercó a toda velocidad por detrás de él. Había otro Modelo 3 en el carril izquierdo, por lo que el conductor del Infiniti decidió adelantar a Albert por la derecha. Cuando cruzó el carril central para llegar al carril derecho, perdió el control y chocó contra el lado del pasajero del Tesla de Albert. Luego el conductor se dio a la fuga, convirtiendo esto en un caso de choque y fuga. Por un momento, Albert consideró perseguir al hombre, pero luego recordó que tenía todo el incidente grabado en la cámara, así que decidió retroceder y llamar a la policía para hacer un informe. En su lugar, presentó un reclamo de seguro y el otro conductor negó cualquier cosa que hubiera sucedido cuando fue contactado. Sin embargo, su proveedor de seguros aceptó la culpa de todos modos y pagó $3,200 para reparar el Tesla de Albert. Albert es uno de nuestros patrocinadores Platinum en Patreon y verá su nombre aparecer más adelante en los créditos. Mientras Eli esperaba a su hija en CBS, una SUV se estacionó en un espacio vacío y luego retrocedió golpeando la esquina de un automóvil estacionado detrás de él. Afortunadamente, el conductor del otro automóvil estaba dentro cuando esto sucedió, pero la mujer que conducía la SUV se fue sin hablar con ellos. Un buen samaritano siguió a la SUV y convenció al conductor de que regresara. Eli compartió las imágenes de su cámara Tesla con la víctima justo después del accidente, incluso antes de que llegara la policía. Dorian se dirigía al trabajo en Howell, New Jersey, cuando una barredora de calles chocó con una camioneta que estaba tomando una salida. Cuando los dos vehículos chocaron, el impacto hizo que la barredora de calles se elevara sobre una rampa y se inclinara sobre dos ruedas. Luego, ambos vehículos se dirigieron hacia la ruta 34, cruzando el separador y entrando en los carriles en sentido contrario. Afortunadamente, ninguna de las partes resultó herida. Cuando Dorian se puso en contacto con la policía con su grabación, le dijeron que no la necesitaban ya que el conductor de la camioneta había admitido la culpa. Dorian le envió un saludo a su hermano Demetrios, que siempre está pendiente de los videos de accidentes de One Bam. Mario nos envió este video tomado durante una tormenta de hielo el 5 de abril en Montreal, Canadá. El modo centinela se activó cuando una rama de árbol cayó apenas pasando por encima del Tesla estacionado de Mario y un repartidor. El repartidor tomó una foto, pero un peatón simplemente siguió caminando debajo del árbol caído como si fuera otro día normal en Canadá.
El árbol golpeó el automóvil del vecino de Mario, que resultó gravemente dañado, pero afortunadamente no hubo daños en el auto de Mario. Él piensa que el hielo probablemente protegió a su Tesla de los escombros. Ver todo ese hielo realmente me da escalofríos. Carlitos nos envió este video que muestra que los árboles también están atacando en Texas. ¿Qué crees que está pasando? ¿Los Ents se están vengando de los humanos por el cambio climático, quizás? Mago, debería ser más sensato. Si sabes de dónde es eso, deja un comentario. Tyler había tomado prestado el modelo X de su padre para dar un paseo y hacer algunas compras en el supermercado. Apenas había conducido unas cuadras desde su casa cuando vio que un camión de bomberos activaba sus luces de emergencia. Tyler comenzó a orillarse antes de ver a un Honda Civic rojo pasar por alto el cartel de alto. El camión de bomberos embistió al Civic haciéndolo girar y derribando la señal de alto del otro lado. Tyler se detuvo para decirles a los bomberos que había capturado imágenes del accidente. Los bomberos le dijeron que les encantaría verlo, así que les permitió verlo en la pantalla de su Tesla. Quedaron asombrados por las características avanzadas del automóvil. Uno de los bomberos grabó la pantalla y le pidieron a Tyler que se quedara por si su jefe también quería ver las imágenes. Unos 10 minutos después llegó un oficial de policía y le pidió a Tyler que le enviara una copia de las imágenes. Afortunadamente, nadie resultó herido en la colisión. Tyler le envía un saludo a su padre Tong por siempre ser el mejor y permitirle conducir su modelo X. Dan estaba conduciendo su modelo S en Hayes, Kentucky, cuando presenció a alguien transportando un andador mientras conducía y lo sostenía fuera del automóvil. Eso no parece muy seguro. Cada vez que pienso que lo he visto todo, aparecen estas cosas, Dios mío. Kevin trabaja en Walmart y otro empleado se encontró con el demonio del carrito en un día ventoso, cuando tomó el control y se dirigió directamente hacia el Tesla de Kevin. Kevin nos contó... ¿Por qué estoy hablando así? Kevin nos contó que cuando el otro empleado le dijo lo que había sucedido, parecía estar listo para vomitar, como si pensara que iba a ser despedido. Se alivió cuando Kevin le dijo que solo era un automóvil y que no iba a ser despedido. ¡Qué agradable sujeto! Ashley estaba saliendo de su vecindario cuando otro conductor que retrocedía desde su entrada no comprobó el tráfico antes de dar marcha atrás directamente hacia su auto. Inmediatamente llamó a su prometido Michael, quien salió corriendo de la casa y bajó por la calle para verificar cómo estaba. El otro conductor afirmó que Ashley iba demasiado rápido y preguntó por qué no la vio retrocediendo. Obviamente, Ashley tenía el derecho de paso y no necesitaba detenerse, y el otro conductor debía ceder el paso al tráfico. Presentaron un reclamo al seguro y están esperando noticias. Tesla Dude estaba usando el piloto automático y se movía con el flujo del tráfico alrededor de 15 kilómetros por encima del límite cuando un Toyota Prius lo rebasó por el carril derecho a una velocidad muy alta. Luego continuó zigzagueando rápidamente entre el tráfico más adelante. Menos de 2 kilómetros después, el Prius terminó en el lado equivocado de una barandilla de protección de una intersección en forma de trébol. El tipo del Tesla se detuvo para asegurarse de que nadie resultara herido antes de esperar pacientemente a que llegara un oficial estatal de policía. El oficial le dijo que el conductor le había dicho que había sido frenado bruscamente y se vio obligado a salir de la carretera durante más de 50 metros para evitar chocar con un automóvil que tenía delante. Después de mostrar su video al oficial, el tipo de Tesla cree que el conductor del Prius probablemente recibió un merecido premio por su actuación. Tesla Dude envió este mensaje para nuestros espectadores. Compórtense correctamente alrededor de los Teslas. Siempre están grabando. También señaló que siguen grabando incluso cuando alguien está viendo imágenes grabadas anteriormente en su interior. Ileana estaba conduciendo en una autopista en Miami, Florida, cuando se sobresaltó por dos autos que iban a gran velocidad. Ella cree que los conductores del Tesla y el Mercedes estaban compitiendo en una carrera callejera. Piensa que podrían estar aprovechando el poco tráfico. ¿Deberíamos poner el jingle de Tesla comportándose mal? Creo que deberíamos hacerlo. George está... George. Jorge estaba en su modelo Y con su papá cuando una camioneta blanca con remolque delante de ellos empezó a emitir un pedito de dinosaurio. Jorge cambió de carril para evitar el denso humo. El conductor de la camioneta también cambió de carril para mantenerse delante de ellos. Jorge volvió a cambiar de carril y la camioneta hizo lo mismo.
Jorge ya había tenido suficiente de los gases de la camioneta, así que pisó a fondo el acelerador y lo adelantó rápidamente para escapar de los humos contaminantes. Amit conducía con su familia en su modelo Y por la autopista I-294 en un sábado por la noche. Seguían a un camión y Amit presentía que la lona del camión estaba a punto de soltarse. Ese presentimiento se hizo más fuerte, así que Amit se movió al carril izquierdo para no estar justo detrás del camión. Amit y la fuerza eran uno, porque efectivamente 20 segundos después el camión perdió su carga y lo que parecía ser yeso salió volando del camión y aterrizó justo donde Amit había estado conduciendo antes de cambiar de carril. Inmediatamente Amit se colocó al lado del camión para alertar al conductor sobre el objeto volador y ambos se detuvieron en el arcén. Ya sabes qué hacer si tienes una fuerte conexión con la fuerza. No dudes en seguirla. Mientras Wayne estaba disfrutando de un evento en Toronto, Ontario, otro conductor hizo un intento muy pobre de estacionarse junto a su modelo Y nuevo de un mes. El modo Centinela captó la aproximación del vehículo limpio y bien cuidado en la cámara delantera. La cámara izquierda capturó la maniobra constante y luego rápida cuando el vehículo chocó contra un poste de luz. Cuando Wayne regresó a su Tesla, vio el auto dañado estacionado junto a él y se preguntó cómo podía haber sido conducido en tan mal estado. Cuando vio la alerta del modo Centinela, revisó las imágenes con su amigo y quedaron impactados por lo sucedido. Este propietario de un modelo 3 estaba conduciendo por el carril izquierdo de una autopista planeando adelantar un par de camiones semirremolques más adelante. El conductor de una camioneta detrás de él se impacientó y lo adelantó por la derecha, casi sacándolo de la carretera en el proceso. El remitente nos informa que en Dinamarca es ilegal adelantar por el interior y la multa es de $200 más una penalización en el carnet de conducir. También es ilegal conducir por el carril de adelantamiento sin adelantar a otros vehículos y la multa es de $100 sin penalización en el carnet de conducir. Nuestro remitente admite que ambos estaban equivocados a su manera, pero él considera que sacar a alguien de la carretera es una falta mucho más grave que quedarse en el carril de adelantamiento. Está considerando enviar las imágenes a la policía, pero quiere tu consejo. Hazle saber lo que piensas que debería hacer en los comentarios a continuación. Gracias. Ay, ¿qué le pasa a este narrador que está bien loco? Tanino estaba conduciendo por el campo cerca de París cuando tres cerdos salvajes decidieron cruzar la carretera. Estos cerdos salvajes son muy comunes en el campo francés. Tanino nos dijo que el grupo de propietarios de Tesla al que pertenece a menudo comparte imágenes de colisiones con estos animales. Afortunadamente pudo evitar atropellarlos y las altas facturas de reparación que eso habría implicado. Esos cerdos pesan entre 70 y 90 kilos. No es algo contra lo que quieras chocar con tu coche. Ryan iba conduciendo hacia Starbucks una fría mañana de primavera. El conductor que iba delante de él frenó como se puede ver por las luces de freno encendidas, pero la carretera resbaladiza hizo que se deslizara de todos modos. Se deslizaron hacia la intersección antes de ser golpeados por otro coche. Ambos vehículos se detuvieron, pero luego el conductor que había pasado el semáforo en rojo decidió escapar y se fue corriendo hacia el atardecer. Hablando de atardeceres, el sol nunca se pone en nuestra nueva campaña de Patreon. Asegúrate de echarle un vistazo. Ah, eso se ve bien. Wham, bam, Tesla cam.